SmartTech 2011 pretende impulsar el desarrollo de las tecnologías marinas en nuestro país, proporcionando un foro internacional que propiciará la necesaria interacción entre los científicos y los tecnólogos relacionados con el medio marino que precisa este desarrollo. La costa española se sitúa entre las de mayor potencia en el mundo. Para aprovechar esa energía, fundamentalmente de las olas, hace falta una consolidación de tecnología, es decir, los dispositivos que se están desarrollando tienen que demostrar su viabilidad tanto técnica como económica. Para ello será fundamental generar zonas de ensayo donde los promotores puedan comprobar el funcionamiento de esos dispositivos para luego decidir inversiones sobre ellos. Los laboratorios submarinos cableados tienen mucha importancia, primero porque nos permiten hacer un gran desarrollo tecnológico en nuevas herramientas y después, sobre todo, porque permiten realizar mediciones en continuo durante largas series temporales de muchos parámetros. Si estos parámetros se hiciesen con buques oceanográficos sería imposible porque el buque haríamos un muestreo en un momento determinado, no durante largas series. Los radares costeros oceanográficos son sistemas que desde tierra pues se pueden obtener mapas de corrientes superficiales y de oleaje que te ayudan a mejorar operaciones como pueden ser la de salvamento marítimo y operaciones de limpieza de residuos del mar.